Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a mi canal de YouTube. Un abrazo para todos y un saludo enorme para todos mis contactos de Face. Antes que nada, les doy las gracias por todo el apoyo que me están dando. Y gracias por los comentarios bonitos por el video de ayer. Yo sé que a algunos les dio mucha risa por lo del... Por lo que dije del hombre este que se le caiga a pedacitos el pajarito, ¿no? Bueno, sí, a mí también me daba risa cuando lo estaba haciendo el video. Gracias por todo el apoyo que me dieron con ese video. Y gracias a los comentarios y a las personas que me están preguntando que cómo sigue mi salud. Les comunico que estoy mejorando. Estoy mejor. Mis últimos análisis que me hicieron salieron buenos. Bueno, no del todo, pero ya no como cuando la primera vez. Ahí la llevo, estoy tomando los medicamentos que el doctor me ha mandado y uno que otro medicamento natural que alguien me recomendó y me está ayudando todo, así que gracias por preocuparse y por preguntar por mi salud, se los agradezco. Y el video de hoy es una historia muy común hoy en día, pues la mayoría de las historias que me mandan las personas para hacerles videos vienen siendo lo mismo. Y es por eso que yo no se las hago, porque son historias muy... que no tienen un mensaje positivo para las personas, un mensaje que darles. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El 98% de las historias que me mandan en los mensajes dice así: señora Alicia, necesito que me ayude, léame las cartas por favor, quiero que me diga la verdad. Quiero saber si mi esposo me está haciendo infiel. Y le digo yo, ¿qué te hace pensar que te está haciendo infiel? O sea, tienes que tener una razón, ¿no? Sí, mire, yo, revisándole a mi esposo su teléfono, encontré mensajes de amor que alguien le mandaba a él y las respuestas que él le mandaba a esa persona. Mensajes diciéndole, mi amor, te extraño, nos vemos tal día como siempre. Y cosas así bien detalladas. Y yo digo, bueno... ¿Y qué más? No, pues fíjese que encontré fotografías de él en un centro nocturno con ella, haciéndose así selfies los dos, muy sonrientes, comiendo, chupando ahí las cervezas y pues yo lo confronté y me lo negó todo. Entonces yo lo que quiero es que usted me diga la verdad. Y yo me pregunto, y no quiero ofender a nadie, ¿ok? Porque eso no es para ofender a la gente. Pero digo, si tú tienes tantas pruebas de que este hombre te está poniendo los cuernotes así bien grandes como los vikingos, ¿por qué te lo tengo que confirmar yo si tú ya lo viste en las fotografías de su celular, en los mensajes de amor que le manda, en los tickets de hotel que pagan cuando van a hacer lo que tienen que hacer? Porque hasta eso me han dicho, fíjese que le encontré un registro de hotel donde él se estuvo ahí como 2 o 3 horas, pero él dice que no es él, que alguien le robó su identidad. Sí, le robaron la identidad y el ticket se lo dieron a él. ¡Uy! Yo me pregunto esto. ¿Por qué las mujeres que están teniendo las pruebas en las manos piensan que yo soy la que se los tiene que confirmar? ¿Por qué? Digo yo. O de plano no tienen un cerebro o se hacen las pendejas, las tontas, para que esté aquí la vieja babosa diciéndole, sí, mira, te pone los cuernos, te hace esto, te hace aquello, cuando ustedes ya tienen la prueba en sus manos. ¿Por qué no le creen lo que les... ¿por qué no creen lo que ven? ¿Por qué tienen que esperar que alguien más se los diga, verdad? Si ustedes tienen el comprobante ahí de que les está haciendo infiel el cabrón del marido... Ay, perdón, me estoy poniendo grosera. Es que hay temas que me calientan la sangre, de veras. Y entonces vienen aquí con que, dígame la verdad, doña Alicia, dígame si verdaderamente él tiene una mujer por ahí. Pero si ya la vieron en la foto, ya vieron los mensajes. Bueno, querido público, no estoy ofendiendo a la gente, porque por eso mismo no revelo ningún nombre de nadie. Pero el 98% de todos los mensajes se refieren al mismo tema. Todas tienen la misma historia. Y la historia de hoy también, solo que esta, hay algo más. Por eso tomé el caso y lo estoy llevando a una lectura de cartas en video. Porque aquí hay algo diferente. Resulta ser que esta señora es del signo Cáncer.
y me escribió contándome su tristeza que estaba viviendo, porque dice que su esposo ha cambiado mucho y que casi ya no está con ella en la casa, que casi no viene a dormir, que viene muy de vez en cuando. Ella quiere saber a dónde él se está yendo a quedar, con quién y por qué. Entonces me estaba platicando ella que ella tuvo una visita de su país. Ella vive aquí en Estados Unidos. La vino a visitar una hermana, la hermana menor. Y estando ahí, pues el marido empezó a como a mirarla diferente, ¿verdad? Y ella le dijo, mira, ten cuidado con mi marido, no se te vaya a querer lanzar. Y ella le dijo, no, ¿cómo crees, hermana? Pero la hermana empezó a cambiar también y de repente se le fue de la casa. La hermana se fue y dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a, me han ofrecido un trabajo, le dijo, y me voy a quedar trabajando dentro de esa casa. Así fue como se fue. Entonces la señora quiere saber qué es lo que está pasando con la hermana y con el esposo. ¿Cuál es la realidad de esta historia? Y para eso le vamos a hacer su lectura de cartas para investigar qué es lo que está pasando. Voy a comenzar. Querida amiga de Cáncer, te voy a sacar de las dudas que yo me imagino que ya lo sabes, pero te haces también como el resto de las que acabo de mencionar. La ciega, la sorda, la tonta y muda. Pero bueno, voy a intentar hacer algo diferente. A ver, 2, 4, 6, 7, 9. Este hombre cambió con usted, mi querida canceriana, desde el primer día que su hermana pisó su casa. Y no se lo imagina por qué, porque usted ha visto muchas señales ahí, ¿eh? No se haga la tontita conmigo, porque usted sí ha mirado algo, ha mirado algo. Pero como usted dice que quiere que yo se lo confirme, pues se lo voy a confirmar. Pero eso no significa que voy a agarrar más historias como estas, ¿eh? Porque esas historias me dan flojera, en verdad. Porque digo, las mujeres se hacen las tontitas porque quieren. Si ya saben la clase de hombre que tienen, les están mirando ahí las pruebas en los celulares y se hacen las tontas, por favor. Pero bueno. Efectivamente. Mira, mi querida canceriana, aquí lo que me dice es que tu marido está viviendo un torridicisísimo romance con tu propia hermana. Ella se lo llevó. No se fue a trabajar a ningún lado. Ni siquiera te has tomado el tiempo de averiguar dónde está la hermana tuya. Pues aquí me dicen las cartas que está viviendo con tu marido en una casa que le está él rentando. O un departamento, lo que sea. Ahí la tiene. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que tu hermana está embarazada de tu esposo. ¿Tampoco eso te lo sospechabas? Porque bien que la miraste media panzoncita antes de que se fuera y tú que le preguntaste, ¿estás engordando? ¿Te acuerdas de eso que le preguntaste? Porque Camilo me lo está diciendo, que te lo diga. ¿Te acuerdas que le preguntaste, ¿estás engordando? ¿Estás subiendo de peso? ¿O qué tienes? Porque te veo el estómago un poquito hinchado. ¿Y qué te dijo ella? Dice Camilo que nomás se rió y te dijo, pues, lo que tú digas, si estoy hinchada o gorda, me da lo mismo. ¿De dónde salió el embarazo dentro de tu casa si tu hermana no salía a ningún lado? Bueno, pues allá adentro estaba el macho que la embarazó y es tu esposo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta dentro de tu casa? A mí no me puedes decir que no, nunca te lo sospechaste porque sabes que no es cierto. Y otra cosa. Todas las noches tú sentías un aroma de tabaco. A las 12 de la noche, ¿te acuerdas? Me dice Camilo que todas las noches te despertabas con un aroma fuerte de tabaco, de puro, de un puro como este. Mira, este es un puro, este es tabaco. Huele bonito el güey. Bueno, esa hermana tuya es bien bruja, porque ella le pagó a alguien para que le fumara le hicieron un ritual con el puro. Hay un hechizo que se hace para atraer a la persona amada, o al querido, al amante, al novio, lo que tú quieras, que se hace a través de los puros. Se le ponen 7 alfileres a los puros y se fuman en el nombre de la persona a la que quieres volver loca de amor. Pero antes que nada, déjenme explicarles una cosa. Hacer un hechizo con el puro es diabólico, porque la misma oración lo dice. ¿Alguien sabe de ustedes cómo va la oración del puro?
No, ¿verdad? Pues yo se las voy a repetir un párrafo chiquito. La oración dice: puro, puro yo te conjuro en el nombre de Luzbel y Lucifer. Imagínense la introducción de la oración. Es diabólica. Y luego dice: en el nombre de fulano de tal, yo te bautizo puro. O sea, de la persona a la que quieren embrujar. Para que te vuelvas loco por mí. Estés comiendo, estés durmiendo, estés con alguien. Dicen una palabrota, la oración la dice: estés cagando, estés zurrando, estés comiendo, que no tengas posibilidad de pensar en nadie más que no sea yo. Y Lucifer mencionan a Satanás 20,000 veces en esa oración. Así que ese hechizo que le hicieron a él es diabólico. Él se volvió loco por ella, pero esto es algo pasajero porque es un hechizo diabólico, que el efecto se le va a ir con el tiempo. O si tú le haces otro hechizo parecido a este para deshacer el hechizo ese que le hicieron a él. Es por eso que él se desesperaba a medianoche y se despertaba así como que no hallaba ni para dónde correr. Era tu hermana la que le estaba haciendo la oración del puro y fumándole el puro, pero no ella personalmente, la persona a quien ella le pagó. Porque eso, pues, en las botánicas te hacen todo ese tipo de rituales, de hechizos. Entonces ella lo volvió loco. Y bueno, hasta que él cayó con ella, pero también a él le gustaba a tu hermana, o sea, le gusta. No es que él es inocente, no. Ahí es 100 partido a la mitad, 50 y 50. Ambos tendrían que haber respetado la casa y a ti, que eres la esposa y la hermana. Imagínate. Así que tanto tu marido como tu hermana son responsables de este atropello que te hicieron. Pero yo digo, si tú ya sabías todo esto, ¿por qué no pusiste cartas en el asunto? Hubieras mandado a tu hermana bien lejos y a lo mejor tu matrimonio continuara siendo el mismo. En este momento él está envuelto por ese hechizo diabólico que tu hermana le ha hecho, y ahí lo va a tener hasta que ella quiera soltarlo, porque ahora viene una criatura en camino y que es de tu esposo. Así que la cosa está más grave de lo que tú te imaginas. Esa es la razón por la que quise hacer este video, esta lectura de cartas en video. Este tenía una historia, pues, macabra, ¿no? Así que por favor pongan mucha atención. Cuando sientan aromas de puros a medianoche, alguien les está haciendo un hechizo diabólico para llevarse al ser amado, ya sea a la mujer o al hombre, porque esto no tiene exclusividad. Esto se le puede hacer igual a un hombre como a una mujer. Así que ya saben qué es lo que está pasando. Pónganse abusadas o abusados y busquen ayuda o pregunten qué es lo que está pasando, para que el hechizo no se les llegue y les destruya su matrimonio, su hogar, su familia. Ahora bien, querida amiga de Cáncer, mira, este hechizo es pasajero, como te digo. Tú lo puedes desactivar o buscar a alguien que te lo haga. Me dice aquí que tu hermana no va a terminar bien, porque ella anda en muy malos pasos. Lo que está haciendo no es bueno, y todo lo malo que aquí se hace, aquí mismo se regresa, se paga. Ella está actuando como una desgraciada contigo al hacerte esto. Entonces lo que tú tienes que hacer es ignorarla a ella, porque pues es tu hermana, la tienes que ignorar y perdonarla. Pero pues tú sabrás si la llevas de regreso a tu casa. Al que no debes dejarle pasar esto por alto es a tu marido, porque él debió respetar el parentesco de tu hermana contigo, mas sin embargo no lo hizo. Por más 100 puros que le hubieran fumado, él te tenía que haber dicho: mira, me siento de este y de este modo, tengo unas ganas locas de irme con tu hermana, no sé qué está pasando, ayúdame. Eso es lo que él hubiera hecho si fuera un hombre decente. Es obvio que él no lo es. Así que no trates de taparle el ojo al macho disculpándolo a él y a tu hermana, no. Son los dos muy responsables de lo que hicieron. Lo que puedes hacer en este caso es lo siguiente. Te voy a dar una receta para un hechizo, pero ya sabes que el hechizo tiene que ser poco diabólico, porque estas cosas no las ayuda Dios, ni mis espíritus guías. Esto tienes que buscar ayuda por otro lado. En el internet puedes encontrar la oración del puro. La puedes imprimir y la sacas. Ahí la vas a mirar todo lo que dice. Si la quieres hacer, está bien, pero yo digo que para que no te dejes comer el mandado por tu hermana, nomás para que le des una lección,
hazle exactamente lo mismo. Compra 3 puros como estos. 3. Y te los fumas a medianoche o a la mitad del día, o sea, a las 12 del día. En el nombre de tu hermana y de tu marido, les pones 7 alfileres y los conjuras con la oración que vas a sacar del internet. Te fumas los 3 puros y le pides a Luzbel y Lucifer, que ahí dice la oración que hay que pedirle a él, que te desbarate esa unión que hay entre esas dos personas. El hechizo de puros se deshace con otro hechizo de puros. Así mismo es, 3 puros a las 12 del día o de la noche. Pero eso de una vez te lo advierto, es algo negro, es algo diabólico que te tienes que amarrar bien los calzones si lo quieres hacer. Ahora, si ya te resignaste, si dejaste ir a tu marido y ya no quieres que regrese, pues entonces ya es decisión tuya. Y esto va para todo el mundo que quiera tener a las personas loquitas por ellos, ¿eh? Pero acuérdense que esto es diabólico, que esto no es de Dios. Hay mucha gente que lo hace para que la persona a la que quieren se muera de amor por ellos y vaya arrastrando los pies y los quiera y estén con ellos como esclavos. Para eso lo hacen, pero esto es a base de oraciones diabólicas. Aquí en mi santuario no se hace eso, pero tengo que hablar de las cosas malas porque yo conozco todo lo malo. Así como conozco lo bueno, conozco lo malo. Y les tengo que abrir a ustedes los ojos para que sepan qué es lo que deben hacer en un caso como este. Queridos amigos, ha sido un placer hacer este video para todos ustedes. Espero que les guste, pero sobre todo, óiganme bien, véanlo y lo comparten. Por favor, para que agarre muchas vistas. Las necesito. Bueno, les mando muchos saludos a todo mi público y el agradecimiento infinito por todo el apoyo que me dan. Y pronto los veré en otro video. Así que ahí les va lo típico. ¡Bye!